mil y pico inscriptos. La tercera fue Derecho, con 4.300 inscriptos. ¿Qué están estudiando los estudiantes de Derecho en la UBA, pero también en el resto de las universidades y facultades del país? ¿Y cuán actualizado este ese conocimiento? Lo vamos a hablar con Martín Bomer. Martín es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en leyes por la Universidad de Yale en Estados Unidos y es director nacional de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Justicia de la Nación. Martín, te metiste con un tema interesante que es actualizar la enseñanza del derecho en las facultades a las que asiste tantos argentinos soñando con convertirse en abogados. ¿Por qué esa decisión? Es como el último gesto que le faltaba, me parece a mí, a las profesiones del derecho en la Argentina para ir cambiando, ayornándose a una democracia constitucional que requiere mucho de los abogados, las abogadas y los jueces, como sabemos. La práctica ha cambiado mucho. Pensá que en el 91, cuando Menem cambió toda la corte, no fue noticia de los diarios. Ajá. O sea que unos poquitos años después el Poder Judicial tomó un protagonismo insólito. Reformamos la Constitución, tenemos muchos derechos y la gente reclama judicialmente mucho sus derechos y los jueces hacen lugar a eso. Ha cambiado lo que hoy se llama la judicialización de la política, ¿no? Sí, sí, sí. Todo ese cambio en el paradigma de la práctica profesional nunca se tradujo todavía a la formación de los operadores del derecho. Y ahora lo necesitamos más que nunca porque estamos en un proceso de cambio enorme de un tradicional sistema escrito en la justicia a la oralidad. Estamos pasando de una situación en la que estábamos en un sistema muy inquisitivo donde el juez tenía mucho poder, un sistema más acusatorio, donde el fiscal tiene más capacidad de investigación. Están cambiando mucho las cosas en el derecho y no en la enseñanza del derecho. Esa es una frase importante. Este cambio en el derecho, ¿no? El cambio de cosas en el derecho tiene este punto de quiebre que es la democracia. La democracia, claro. ¿Cómo era antes el ejercicio del derecho y por qué estaba más alineado con cómo se enseña? La tradición nuestra se remonta al siglo XIX y en el Estado Nacional lo que estaba reservado para los jueces era la aplicación de los códigos, el Código Civil, el Código Penal, para homogeneizar el derecho en todo el país, uh-huh. Para que no haya diferencias entre provincias y que los inmigrantes vengan a un lugar con seguridad jurídica. ¿Esto en qué década estamos 1870, hablando? 1860, ajá, por ahí. Eso funcionó y funcionó muy bien. Los jueces aplicaban el código. El código es un manual grandote que tiene respuestas a casi todos los problemas. Cuando, con quién casarme, con quién no casarme, cómo adquirir propiedad, cosas incluso muy detalladas como qué pasa si la manzana de una rama del árbol del fondo vecino pasa al mío, bueno, cosas. Entonces era muy clarito cómo aplicar el código. Y era una manera de eliminar las subjetividades. Y la ambigüedad y las subjetividades, bien, exactamente. Y la política del derecho. Entonces el derecho se despolitiza y se dedica a aplicar técnicamente el código. Y los jueces son como científicos, claro, fríos y racionales. Se aplica la lógica. Ajá. El que mata debe ir a prisión, fulano mató, fulano debe ir a prisión, yo soy una máquina. Esa, bien, es la tradición formalista europea, digamos. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que fíjate que el derecho quedó intocado incluso en las dictaduras. El único poder público que queda en pie en todos los golpes era el Poder Judicial, con los mismos códigos, con los mismos jueces, aplicando de la misma manera, con la misma formación del derecho. Y eso porque las dictaduras no veían un peligro en el Poder Judicial en la medida que había un código que representaba todo el saber a aplicar y hacer justicia. Exactamente, y la política que era reservada al Ejecutivo, como, claro, siempre. Y al Legislativo que era peligroso, pero estaba cerrado. Cerrado, interesante. Claro. Entonces, con eso el Poder Judicial, los abogados le daban mucho a la gente, porque en momentos de enorme inestabilidad, uno sabía otra vez cada cosa que, claro, tenía que hacer, qué decía la ley. Uh-huh. Eso se rompe en la última dictadura militar, porque por la irrupción de esta idea de que lo que estaba pasando no era simplemente un golpe, era una violación masiva de derechos humanos. Sí. Y el poder que supuestamente debía defendernos de que no violen nuestros derechos nos traicionó, digamos. Claro. ¿No? La gente presentaba habeas corpus a los jueces y los jueces le preguntaban a Videla. Claro. Y Videla mentía y los jueces mentían. Uh-huh. Esa metáfora, digamos, hace que nuestra transición es muy fuerte y
incluye mucho derecho y muchos derechos. Pensá que una de las fotos más importantes de la transición es el juicio a las juntas. Claro. Y el nunca más es un pedido de nunca más violaciones de derechos. Claro. Entonces, cuando el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, hace leyes o no las hace violando derechos, la gente mira al otro poder. Claro. Y empieza a judicializar sus reclamos con el lenguaje, finalmente, de los derechos humanos. Tengo derecho. Claro. ¿No era un lenguaje que los abogados y los jueces usaran antes? En general, la sociedad, la idea de derechos humanos, pensá que antes de los 80, el lenguaje de los derechos estaba tomado por la Guerra Fría. Uh-huh. Derechos civiles y políticos era Norteamérica, derechos sociales y culturales era la Unión Soviética. Claro. Los derechos ciudadanos no tenían un lugar. No había un lugar, la idea de derechos humanos. Claro. Y la izquierda estaba a favor de la Revolución Socialista, claro, y la derecha no tenía estas preocupaciones. Así que muy poca gente hablaba de derechos. Claro. Y menos aún... Por izquierda o por derecha se vulneraban. Exactamente. Uh-huh. O no estaban interesados en la democracia liberal o en, claro, la democracia constitucional. Claro. Nuestra vuelta a la democracia es una vuelta a la democracia muy constitucional, ¿no? Claro. Llena de derechos. La reforma del 94 mete todos los tratados internacionales de derechos humanos adentro de nuestra constitución, así que tenemos una lista de derechos enorme. Tenemos amparo, el amparo colectivo, las ONGs, toda esta estallido de ONGs en los 90, digamos, en la transición, es nueva. Gente que... Derecho de las mujeres, discapacitados, ambiente, usuarios, consumidores. Todo, sí, una nueva sociedad. Esta idea muy de Cristina Kirchner, de donde hay una necesidad y un derecho, ¿no? Claro, claro, claro. Pero claro, sintetiza bien lo que sí, y además entiendo. Encima ahora los abogados le decimos, si donde hay un derecho, hay una acción judicial para hacerlo efectivo. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, la práctica se ha vuelto muy rica y, claro, y necesita unas destrezas enormes que hoy todo el mundo nos está reclamando. ¿Cómo pues un juez dice una cosa, otro juez dice otra? Los jueces tardan. Bueno, sí. Es una práctica nueva que requiere destrezas nuevas. ¿Qué destrezas están hasta ahora aprendiendo los abogados que han quedado completamente perimidas? Básicamente, la Facultad de Derecho era memorizar los textos del código. Uh-huh. Fin. Desde 1872. Claro, porque la idea era esa, era que nosotros seamos técnicos, aplicadores de normas que son relativamente claras. Claro. Y que no nos metamos en política, no discutamos la ley, no pensemos en términos de consecuencias de nuestros, claro, actos y demás. ¿Y ahora? Bueno, ¿y ahora? ¿Cuál es esta idea que estás intentando llevar adelante con las facultades de derechos del país? Bueno, ha pasado una cosa muy importante, increíble, porque hace mucho que debía pasar que no pasaba, que era que las facultades de Derecho, finalmente las carreras de abogacía, se van a acreditar ante la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque en los pisos mínimos que reclama la CONEAU, que acordó toda la comunidad académica de Derecho, hay muchos cambios, pero sobre todo un 30% de destrezas. Ajá. Competencias. Competencias. Todos estos que estábamos diciendo, sí, recién, que son... Leer, escribir, hablar, investigar, probar, persuadir, mediar, negociar, argumentar. Todos esos verbos, sí, tienen que traducirse en destrezas que tienen que poder ser aprendidas y enseñadas en la facultad de, claro, Derecho. Ya no es una letra muerta que va a ser leída y aplicada, sino tiene que tener una serie de habilidades y en tal caso el contenido lo voy tomando de los códigos. Exactamente. Andrés, ¿cómo reaccionan las distintas casas de estudio de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que es la universidad que concentra la mayor cantidad de alumnos? Es una universidad, y sobre todo la Facultad de Derecho, donde la jerarquía y la autoridad está muy establecida. Claro, piensen que en universidades muy tradicionales, la UBA, Córdoba, La Plata, Rosario, Tucumán incluso, son universidades donde otro de los temas que tenemos es que quienes dan clases son abogados o jueces. No son profesores profesionales, claro, que tienen el tiempo dedicado a pensar sus clases y a repensar sus currículums. Pasan un ratito por ahí. Exactamente. Claro. Entonces, pedirles a ellos que vuelvan a pensar, que reacomoden, que es tal vez mucho, claro, pedir. Entonces, eso va a llevar tiempo, sobre todo en las más tradicionales. Hace falta volver a pensar la materia u otras materias.
crear los materiales para enseñarlas y después formar a los formadores que van a enseñar con esos materiales. Y ahí se tocan muchos intereses, porque hay editoriales que históricamente tienen los derechos sobre los códigos y la impresión de los códigos. Exactamente. Además, si uno pensá que si vos sos abogado o abogada y sos la titular de una cátedra importante, lo que vos decís sobre esa materia en la facultad es casi, te diría, lo que se entiende por esa materia. Claro. Por ese... Y después ir al estudio jurídico y ser la experta en esa área, bueno, eso te trae más clientes. Claro, entonces claro. Hay unos conflictos de interés, claro, que empiezan a surgir cuando uno necesita academia jurídica independiente de la profesión que tradicionalmente no estaban. Martín, vos estudiaste en el exterior, en una universidad muy exigente de Ivy League, ¿no? Es sí. La Universidad de Yale. Estas universidades de la costa del Atlántico tan renombradas, ¿cómo dirías que está la enseñanza del derecho en Argentina comparado con los estándares de una universidad como esa? No, estamos muy lejos no solamente con esas. En Latinoamérica hay algunas ya facultades de derecho que están muy adelantadas en este sentido a nosotros. No digo mucho, pero 5 o 6 años ya hace que están haciendo estas cosas. Chile, Brasil, México, Colombia. Te doy un dato. De las 24 revistas jurídicas más prestigiosas de Latinoamérica, que están en los índices más altos, no hay ninguna argentina. Ah, impresionante. Tengo una última pregunta. Este caso del carnicero que persiguió al delincuente y terminó matándolo, no estaba en riesgo su vida, sino su propiedad, y un jurado popular unánimemente decidió dejarlo en libertad y lo consideró no culpable. ¿Es una aberración del derecho o...? No, es muy interesante porque manda en mis temas manda mensajes muy importantes. Pudo haber querido decir que los fiscales no supieron probar, eso uh-huh. No se enseña en la facultad. Uh-huh. Los fiscales no supieron persuadir al jurado, eso no se enseña en la facultad. Claro. Los abogados no supieron intercambiar, no se pudieron interrogar testigos, no se enseña en la facultad. No supieron entrevistar a sus clientes o al cliente, a la otra parte. Claro. Entonces hay una cantidad de destrezas que necesitamos tener en la práctica profesional para que los jueces y los jurados decidan con los mejores argumentos, porque si no la sociedad va a tomar decisiones con los peores argumentos posibles, no con el argumento del abogado más vivo o de la abogada más piola o de la abogada más exitosa y no con el mejor argumento de una profesión que son relativamente iguales en capacidad retórica y entonces nos traen a nosotros los mejores argumentos para decidir. Muy interesante. Muchas gracias, Martín. Gracias, Evolución. Vamos ahora a River con Jerónimo Mura, que tiene novedades. Jerónimo, ¿estás allí? Luciana, sí hay novedades de los últimos minutos porque el club inició una investigación interna por esto que les comentábamos, para investigar con respecto a la reventa de entradas, esta causa que se inició en abril y que el viernes tuvo 2 allanamientos. Todavía aquí en el Monumental continúa el requerimiento de información que está llevando adelante la policía de la ciudad. Pero vamos a detallar un poquito qué dice este comunicado oficial de la institución. Dice que el club se ha puesto a disposición y ha prestado la más amplia colaboración brindando toda la información y documentación solicitada con respecto al procedimiento de reserva, venta y retiro de entradas para los partidos, documentación y base de datos del sistema de registro de socios, sistema de detección de entradas válidas y apócrifas a través del uso del sistema de celulares detectores y registro de molinetes de lectores de entradas. A estos efectos, River hace saber que con el objeto de conseguir el esclarecimiento de los hechos ya mencionados, la institución ha encauzado una investigación interna a los efectos de esclarecer el proceso de comercialización, reserva y adquisición de los tickets. Además, se ha iniciado un sumario interno, Luciana, que esto es muy importante porque se va a solicitar la identificación del personal responsable del proceso con la...